Mérito tanto los varones como las damas. Ya, los varones, porque jugaron una gran cantidad de partidos, 7 partidos, para estar en la final y ganar. Ellos han salido campeón invicto, han ganado todos sus partidos. Fue un equipo muy fuerte, muy competitivo y ellos siempre mantuvieron su línea de juego con mucho dinamismo, con mucha fluidez y con mucho complemento. La fortaleza nuestra es que podemos iniciar un trabajo con los niños desde la enseñanza básica. Ahora, nosotros siempre hemos acogido también a jugadores de otros establecimientos y por medio de los clubes, donde también hemos logrado que se instalen las ramas de handball, ha sido lo que nos ha fortalecido el trabajo desde la iniciación. Y luego ya el trabajo que es ya competitivo a nivel de categorías infantiles, cadetes, juveniles. Y por supuesto la categoría adulta, donde también hay una destacada participación. Gracias al profe y a la profe que nos han enseñado todo lo que nosotros sabemos en este momento, hemos podido saber cómo superar los obstáculos que tenemos en la cancha. Yo soy seleccionado nacional, este año estoy preparándome para ir al Sudamericano, el año pasado fui al Panamericano y ya estoy en la última concentración a ver si quedo la nota. Juego de soy un lateral izquierdo que son los que arman el juego en el campo de la cancha. Muy contento porque es que ya nos medimos con jugadores seleccionados nacionales, otros que participan en competencias internacionales y pudimos destacarnos sobre todos ellos. My heart goes sha la 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 la.